Sí, hay gente que no está, estamos acá de vuelta en Fallout, vamos a darle. Sí puede ser, pues bueno, hay que sacar la cuenta de cuánto tiene ahí, pues, ¿cachai? No sabemos cuánto tiene en eso. Pero sí sabemos que los 28 son $1000, pues bueno. Bueno. Bien. De esa misma compro, Sí, Julia. La weá huele, la weón. tu weá huele a churri. ¿O no? ¿A qué huele? Hermano, ni te digo qué huele, weón. ¿Qué chavo cuando auto se echa a perder y sale mal olor? Una wea así, hermano. Pero debe ser fuerte esa weá Pero porque debe tener químicos, yo creo. sí, esta wea tiene que estar mal. Hermano, mira. Patea a cagar. Ponte. Sí, hermano. Yo cuando fumaba de la mía, no. Yo quedaba bien, hermano, quedaba. Me daba ánimo, me sentía bien, comía bien, todo. No, ¿cómo está ahora? Digo, nada, mamá. Por eso te digo, pues, o sea, todo depende del, o sea, no puedo decirlo ahora, pero todo depende de lo que tú estés buscando, ¿cachai? Es lo que tienes que comprar. Ya, pero es que no, la calidad es lo importante. Aunque sea natural, pero penca, va a ser mejor que Sí, una obvio. fuerte Qué pateado, pues, bueno. prensa. Sí. Sí, lo prensado es lo peor, pues. Sí, hermano. Pero No, acá en si no me Chile, tiro la bola. es muy caro. O sea, Ah, estoy hablando de, sí. que 10 lucas, un G. ¿Cuántos son 10 lucas? Como $12. ¿Cachai? Es mucho. Por un G es mucho. Estamos hablando de una weá. ¿Cuánto te sale a ti esa weá? Uno de 10 sería uno piola. Hay unos más brígidos. Yo he visto unos más caros, pero no más caro siempre es mejor. No, no, Ahora, pero no me refiero en a que la. el tuyo, por ejemplo. ¿Cuánto pagáis por el G? 5 lucas. Igual caro. ¿Para lo que es? Pero por. Bueno, es que estos últimos días le he comprado el aplasto a un amigo. Sí, pero Entonces, sé que estaba fumando bien. igual me parece caro, porque $1000 son como 1,5 millones. Hermano, con 1.000 dólares Espérate, un ni millón y no, medio. Un millón y medio. Un millón y medio son 28 gramos. no, pues 1.000 dólares son como 900 lucas. Ya, ok. Pongámosle 900 lucas, sea ahora mismo. Es para hacer una ¿A cuánto está comparativa. el dólar a 800? Sí, Son da lo mismo. 860. Ya, ponle 900 lucas, sea lo mismo. Una luca más, una luca menos, no influye. ¿Y dónde me fui? No estaba ahí. ¿Cuánto te podría comprar el chile tú con eso? 900, o sea, ni siquiera un K. 20, a ver, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, como 180 gramos, Oh, supongo. es muy poco. Para lo que estoy gastando, ¿cachai? Ahora, es que si tuve que comprar con esa cantidad, no le compré este, bueno, es que sí, pues este era de sus plantas. Buscáis a otro loco que venda también más y te sale más barato, te compráis una planta, es más barato. No, sí, pero lo que quiero llegar es que en Perú No, pero es que en Perú, pues, bueno. que tiene Perú de malo. No, no es nada malo porque Perú, esos aspectos es más barato, es como que me digáis México. Claro, pues si en México su moneda más chica, nuestra moneda más chica aquí en Chile son 100 pesos. No, En no, no, México es no te estoy como. hablando del valor, te estoy hablando de la calidad. Pero. En Perú, o sea, claro, yo aquí te estoy hablando de la cantidad, pero en realidad en Perú, por una calidad buena, te estoy hablando de una hueá buena,
Estamos hablando de, no sé, pues, de una Kush, de una Orange, o una Blue, o una Purple, o una Black Widow, o lo que sea, de ese estilo, ¿me entendí? Por 60G son $100. 100 dólares, 60G. 60G, sí, 60G, O sea, $100. un dólar con G. Sí. Pero estamos No. hablando de una calidad muy, muy superior a esta calidad, pues, a la chilena. Ya, yo he comprado barato, sí. Nunca un dólar. No sé. Bueno, sí, de más que sí. Si compré harto, sí. Ponte que ahora con la inflación subió ya, ¿verdad? Lo mismo, no va a pasar de $2 el G, ¿me entendí? De Yo algo creo que más, bueno. yo creo que está como en 3, 3. ¿Ahora? 3 ya sería un precio decente para pagar. No, Si porque me yo hablé vendieran. con. No, porque yo hablé con Jan Lucas, Yes. que fue hace poco, pero yo. Mm. Y no. Y hablé con Frey también. Y Frey. Sí, Frey todos los días. No. No, está como $2 máximo el G. Pero bueno, ¿tú sabes lo que son 60G? De ese estilo, o sea, de ese. Pero no estamos hablando de una wea prensada, estamos hablando de una wea buena. Buena, una wea buena. No una wea mierda. ¿Cachai? Hermano, escaleta, hermano. Escaleta, weón. Y Hermano, ojo, o sea, teniendo un trabajo normal, común y silvestre, podéis pagarlo. vamos a vivir a Perú. Puta, en algún punto me quiero ir a vivir, pero lo que te digo es que para que cachis la diferencia, maneque. Hermano, ya. Mañana nos vamos a ir para allá. ¿Qué Es voy a estar gastando plata aquí en weá, hermano? demasiada diferencia. Demasiada, ¿no? Hermano, hermano. No te estoy diciendo que nos vayamos para allá al toque. No se puede por ahora. Parents, Yo no no, puedo. hermano, ¿viste? ¿Qué te correteas, hermano? Soy terrible correteado. No, hay cosas. No puedo. Estoy grabando, viejo. Estoy grabando. Keep it down. I hear someone Chained coming. up on the other side. Pero. Get into position. En algún punto. Huh? Bueno, yo creo que te van a censurar todo lo que hemos dicho. No. No creo. ¿No? No. Man, please No, don't tenéis make que that ser mistake again. muy. Así. Chained on the other side. Tendréis que hablar muy. Así como a lo livial, así como que decirlo la palabra exacta. Ah, shit's got ambush Ah, all ya, over it. perfecto. ¿Cachai? Si no es así, no. No! Idiots incoming! Hay una gran diferencia, la verdad. Bueno, y en Es una Estados buena Unidos. inversión. Sí, y en Estados Unidos es mejor la diferencia, porque en Estados Unidos, por último, es legal. ¿Me entendés? O sea, no en todo. Depende Del de Estados Estado, pero. Unidos, debe ser más cara o más barata. No sé, es que depende. Yo no soy tan. Esta va porque se ve tan blanca. No soy tan conocedor, digamos. O sea, yo he estado en Nueva York y todo el tema, pero digamos, no sé los valores exactos. Pero hay estados que son legales que claro, el valor al ser legal Oh, you're gonna baja. regret this. Right now. Play with us and you die, you dumb motherfucker.
Estoy callado, weón. Estoy concentrado. Después se me chinga la chama y se me da la idea. El perro estaba arriba ahí esperando. Just had to play hero, huh? ¿Qué voy a estar haciendo aquí? You're mine now. Damn. Damn. Damn, nigga. That was one evil son of a bitch. Please don't. You did good. Just looking for a fight. Guess it'll have to wait. El one dice, el one, el NPC culiado, el enemigo, dice esa weá, esa pelea no fue justa. Y que son 20 weones versus uno. La weá. ¿Y qué weá justa para él? 100 hueones versus uno. ¿O no? No sé, no vi la batalla, hermano, lo siento. Puta, cagaste. Pero te estoy diciendo como 20 versus uno. Yo igual peleo 20 versus uno, hermano. Pero si yo lo estoy haciendo, pues. Pero lo que te digo es, lo que te digo es que el enemigo dice que es injusta la batalla porque lo maté. Entiendo, entiendo. ¿Cómo va a ser injusta la batalla si son millones de hueones? A lo mejor sí fue injusto, weón. Este weón detective. Yo soy muy bueno, entonces era muy poco a lo mejor. Vos le buscáis la quinta pata al gato, weón. No, pero puede ser, weón. Los NPC también pueden luchar por sus derechos. Sí, claro, si se viven como ratas. Viven varios en una weón. Son ratas los chuches, weón. Esta Merch Layer la marqué, ¿no? La Merch Layer no. Lo raro que me parece es que... ¿Qué nivel? Estoy 47. Ahora me ha costado caleta subir de nivel, weón. Cacha, mira, bajaron los FPS a 17. ¿Tu PC, pues, weón? Sí, weón, mi PC es una mierda, weón. La weón. No, hay que empezar a asumir las cosas, weón. ¿Sí? ¿Cuánto gasté? 2 lucas. Culiado, siempre te gusta ganar a vos, cachito, weón. Siempre, weón. Antes me decías, ah, pero weón, no invertí, puta la weá, weón, tu computador y la weá, no quería hacerme caso y la weá. Y el día que te llamo y te digo, ya conche tu madre, elige todas las putas piezas. Vos elegiste toda la weá. Y ahora me decís que no. Yo. There are so many police stations in the Commonwealth. There must have been a lot of criminals running loose before the bombs took them out. La única weá que yo te cambié fue la tarjeta gráfica que te dije que era mejor. La que yo te había dicho. Por eso, weón. Ahí quedó todo mal. Se echó a perder. Pero si era mejor, coche tu madre. Bueno, desarmaste la win, petó todo, hermano. No, coche tu madre, es que me dan ganas de agarrarte a puro pollo, weón. ¿A pollo? A puro pollo. Ya, pues, del Kentucky, hermano. Igual me comería un pollo del Kentucky, hermano. Te agarro puro pollo del Kentucky. Fue
Pues tengo que ir al médico. Bueno, ¿ya escribiste tu testamento? No. No, sí, ya la escribí. Supongo que estoy ahí yo en primera plana ahí escrita. Está ahí dentro, pero no sé si en primera plana. De que está ahí, está ahí. ¿Y mucho agradecimiento? No, sí está ahí. Está ahí. Hermano, pero ¿para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué si ustedes tienen computadora una mierda? Puta, hermano, ¿para tenerlo de recuerdo o para acordarme de ti? Ya, culiado. Asume la weá nomás, asúmela. Si no te saco hermano. El testamento, culiado. Si no lo asumís, conchito madre, ahora tenéis que asumirlo sí o sí, porque ya no hay nada que podáis poner como pero. Nada. No hay ni una weá que me podáis decir ahora, weón. Ni una, weón. Para que no me olvide de ti. Lo dejo ahí de adorno, hermano. No, ahora no me puedes decir ni una weá, nada. Antes podíais, ¿o no? ¿Mm? Ya no. Hoy día no puedes decirme nada de mi computador, nada. Hermano, espérate un mes más. ¿Qué? En cualquier momento sale algo nuevo. Sí, está bien, si todos los días va a salir algo nuevo, si esa weá está clara. ¿Y quién ha dicho que no va a salir algo nuevo? Siempre va a salir algo nuevo. Pero a lo que te digo es que no, para mí eso no tiene importancia en este momento. Si yo igual lo que tengo es lo mejor. ¿Qué tan poderoso podría salir algo para que...? ¿Para que cambie mi computador? No creo, no sé. No. Bueno, yo, mira, para ser seguro en esto, hablé con gente gringa, amigos míos gringos, ¿ya? Que para ellos es mucho más fácil. Es mucho más fácil comprarse una web. ¿Cachai? Mm. Porque el valor de ellos pagan un valor mucho más inferior al nuestro. O sea, el valor que ellos pagan es inferior nomás. Y les dije, me compré esto. Y me dijeron, no tiene sentido. No tiene sentido. Other size chained up. ¿Para qué? ¿4K? No, sí, pero me dicen, no, ya está bien, te compraste todo, tú puedes, ya, perfecto, no hay problema, bacán, pulento. ¿De qué te sirve si no le vas a sacar, o sea, no hay nada hoy por hoy que te vaya a superar lo que tú tienes? Y incluso un hombre me dijo, van a pasar 10 años, o 8 años, o 9 años, y aún así tu computador va a ser muy bueno. Porque los motores gráficos no salen todos los días. Y para que cambie la generación de motores gráficos, ¿cachai? Y requerimientos, es muy largo. ¿Cuánto ha pasado desde que salió Unreal Engine 4? Muchos años. Ya sigue estando. Sigue existiendo. Y, ojo que ellos tienen la posibilidad de poder comprarse lo que quieran, pero ni siquiera estos hueones tienen eso. Tienen, claro, yo conozco uno que tiene una 4090, pero me preguntó qué 4090 me había comprado. Y le dije, acá la Hoff, y me dijo, pero ¿para qué? No sé si con la normal es suficiente. Que esta tenía panel, la tuya no tiene. Claro, esa es la diferencia. Bueno, yo vi el otro. ¿No? Pero sí, o sea, no sé, pues bueno, como digo, depende de la persona, pero en realidad lo que dicen igual es real. No va a pasar mucho tiempo antes de que realmente pase algo. Cambia algo, ¿no? En el mercado. Porque igual te importa pensar de que los juegos no están hechos para alta gama, están hechos para gama
alcanzable para todo el mundo, porque si no, no venderían el juego. ¿Qué sacan haciendo un juego que pide una 4090 si pocos la tienen? ¿Juego para pocos? No, ganan por pocos, po. Está viendo que rescate a hueones de la caravana acá adentro, y la verdad que no veo a nadie que esté vivo, weón. Ahora es una misión miscelánea, pero según no veo a nadie que haya quedado con vida. Is chained up on the other end. Yo no sé si los maté, weón, o no sé, weón. O la misión está mal, no tengo idea. No veo a nadie. Si alguien entra al lugar de nuevo, tu caché, sí, como... Ya lo hice, ya. Pero por ejemplo, la válvula 75 no se arregló nunca. Ahí quedó la misión. No. Es que podría haber matado tal vez a un civil, pero según yo, si eso hubiera pasado, la misión hubiera fallado. Kessler send you? Están acá arriba, hermano. Thank God. Nice. Excuse me. I couldn't take much more of it. Thank you. Mm-hmm.
Eres libre. Está que bueno este juego, weón. Ah, estaba apretada esa llave. Puta, está más apretada que la concha de su madre. Sweet. Y eso que tengo un perk que hace que no se rompan las bobinas. Porque cuando tú comienzas, cada vez que te equivocas, las bobinas se rompen. ¿Cachai? Eso pasa, po. Y al principio está ahí, claro, está ahí como... Como que las bobinas siempre te faltan, weón. Porque al final... Al presionar muy fuerte de un lado, digámoslo así... rompí la bobina, weón. Como el Skyrim. Exacto. Pero es la misma empresa, pues Bethesda, weón. Es la misma mecánica. Esto yo diría que Bethesda es una de las pocas compañías que tiene buenos juegos, bueno, así como esto. Y bueno, y Rockstar Games también. Y New World, bueno, y The Other World, que es que yo te dije que tú no lo cacháis. Mira, la historia no es larga ni nada, pero el juego es decente, es bueno, es muy parecido a Skyrim. O sea, es muy parecido a Fallout, digamos. Y van a sacar ahora el 2. No sé si ahora ya, pero digamos, yo creo que este año, probablemente. Mi impresión es que no haya subido a 50. ¿Que no haya subido a qué? Que no haya llegado a 50. A nivel 50. ¿Qué nivel va? 47. Pero estos últimos niveles se han hecho más difíciles que el resto. En volar el 49 al 50 te demoráis todo lo que queda del juego, weón. Ojalá, pues. Pero faltan dos mapas completos. O sea, no completos porque no son tan grandes, pero tampoco son chicos, weón. No, es que yo creo que sí llego, porque tú no has visto. Yo te mandé el mapa, ¿no? Sí, te lo mandé. Fíjate el mapa de Nuka-Cola. Solo para que le pegue una ojeada, o sea. O fíjate el mapa de Far Harbor. No es chico. O a mí no me parece chico. De hecho, cuando lo vi, dije, esta weá es demasiado grande. Va a ser un DLC. There we go. Powering up. Protectron on duty. A ver. A fire hazard. ¿Estás viendo el mapa? Pasando aquí. Yo lo vi el mapa. No, te equivocaste. Bueno, ahí arriba, en la parte de arriba, al medio sale Commonwealth, ¿sí o no? Después sale Fort Harbor. Y después sale Nuka World. Esos son los tres mapas que hay originales. El que yo estoy jugando ahora es el principal, que es el Commonwealth. Fíjate. O sea, si querí, obvio. No sé, aquí dice Far Harbor y Nuka World. Ya, pues mira el Far Harbor, que es un DLC, ¿eh?
No, deja de marcar todo esto. Sí, desmarca todo lo que es miserable, entonces va, las dos huevas de arriba. Sí, luego. Así. Este es como. Mi mapa es más grande que estos tres mapas juntos, pero. No. Casi. Te gustaría. No, pero lo que yo te decía es que el Fair Harbor es un DLC. Mira el tamaño del mapa de ese DLC. No es chico. ¿O te parece chico? No, que no. Lo veo así nomás, no sé qué tanto dimensionar. Yo lo veo normal. Piensa que cada punto es un punto que puedes mirar, que puedes caminar hacia. Sí, sí, pero. No sé qué tal. ¿Tú crees que es, o sea, ¿tú crees que eso lo pasáis que en 10 horas? Sí. Puta, yo no creo, weón. Bueno. Sí, no. Creo que sí. Ojalá yo te escuche, weón. Ahí está la quest, pero ¿cómo llego, weón? No use, not without the card. Ah, el card ID no me está hueveando, chido, weón. ¿Por qué siempre necesitamos llaves de mierda? Está abajo entonces. Sí, la cosa está abajo. Está arriba. Ah, te escucho entretenido. Estoy entretenido, pero no me gusta cuando. Cuando las misiones no te las marcan bien. Porque se supone que aquí adentro
Hay una misión. Porque tengo que matar a alguien, pero... Tal vez está en el piso abajo, no sé. Se kills place pleated petters in Boston Airport ruins. Solo tiene que estar acá en algún lado, o sea, en las ruinas. Claramente hay una llave adentro, pero bueno. Corto una raja. Y voy a te quedarte callado. Ah, sí. Estoy pegado. Y buena, pues invita. ¿Tú invita? Oye, yo te he invitado, Julia. Hermano, voy a poner la ropa y llego a tu casa. Julia, voy a empezar clase en un raro. Rarillo. ¿Qué vas a ver? De hecho, mañana voy para tu casa, hermano. A buscar la weá. Voy a ir a puro wearte, hermano. Voy a estar ahí. Voy a jugar PC. ¿Cómo chucha abre esta puerta culiada, weón? Este weón está escondido ahí adentro, weón. Y... Verga que sé cómo abrir la puerta. Acabó tu vida. Nunca cola. Ah, mira, esto llega por acá, mira. La agua Lola. Need to find the card. Ahí es el mismo lugar. Me estáis hueveando. Es
Es el mismo lugar, hermano, pero ¿cómo entro, weón? A ver, ¿qué necesito para entrar ahí? Porque este concha su madre está... Aquí, ID... Have to find the card. Airport ID card necesito. No, no llegó tu final, pues concha tu madre, no puedo llegar. Si yo estuve aquí y no encontré la web. Eso es lo difícil de este juego culiado, weón, de que no, los ID cards, weón, son una mierda, weón. ¿Qué pensarán ellos de ti, weón? ¿De qué? Los ID cards de ti, hermano. Ah, no sé. Son difíciles de encontrar, weón. Ay, no me traté así, culiado. Qué weá. That's it. No hay ningún puto ID card, weón. Balones de gas. Autos hechos mierda. El ascensor que te hace bajar. Got it. No está. ¿Por qué esconden? O sea, bueno, esconden demasiado estos ID cards, ¿no? Si es que no están bugueados, porque podría estar bugueada la weá. Ya la ID card de la. De la otra mierda no la puedo sacar, weón. Ya, gente, ya encontré la puta weá. A ver, de mierda. Va a subir aquí ya. Sí, bueno, es una retórica paja. Solución, ¿dónde está? Aquí. Gotta find the card. Don't have the card. Como chucha madre. Ya, gente, ahora sí, sorry. Vamos a ver qué onda. Facilities. Por fin, wey.
Más encima era un ghoul, weón. Era un puto ghoul. Perdón. Una quiz. ¿Y cuál otra no voy a hacer? Esta de aquí no se puede hacer, esta no se puede hacer. Están bugueadas, eso sí. ¿Cuál más? Esta está bugueada porque está terminada completamente y aún así está ahí. Protectron on duty. ¿Cómo puedes creer una wea? Oye. ¿Qué wea? ¿Dónde crees que estaba la tarjeta? La del aeropuerto. No sé. Adentro, weón. Adentro del lugar restringido. ¿Cómo la vais a obtener si está dentro del lugar restringido? ¿Tenéis que entrar por otro lado? No, no hay otra entrada. ¿Qué troll? La wea troll, ¿no? Hostile target detected, citizens. Please, you may now clear. Me parece una troleada, pero brigidísima, po. ¿Qué wea me estáis diciendo? ¿Cómo la puta tarjeta va a estar adentro, weón? Para que cachín nomás, po, weón. La weón. Qué weón, loco. ¿Cómo tan troll? No, igual ahí día avanzado a Marto, weón. Pero qué troleada más grande, hermano. ¿Cómo vas a tener acceso a esa tarjeta si la tarjeta está dentro de la zona fire segura? Zone. La wea ilógica, weón. ¿Ah? Era tal vez para que nadie tuviera acceso, weón. No, no, hay una quest acá adentro. Hay una quest. Y de hecho cuando activé el terminal hay otra quest. Hay otra quest más, aparte de esa quest. No tiene sentido. Situation normal. Law and order has been. Si fuese un lugar que tú no quieres entrar, ¿qué haces? No pones nada adentro, ¿no? Ya no. Ya por eso. ¿Qué sentido tiene que haya una quest? No tiene ningún sentido. Y está todo sellado. Hay un tren, digamos, pero este tren, el acceso al tren. Quiero ver si tiene acceso al tren. A esta estación de trenes. No, no tiene acceso. No, la puerta está. La puerta del acceso está totalmente tapada. La
Bueno, fallo. ¿Dónde salían tantos bulls, man? I'm through. Pero no, desde ahora en adelante voy a hacer lo que te dije, lo que tú dijiste ayer, man. Porque si no la encuentro la primera vez, takes care of that. Hermano, yo ando bien. ¿Por qué hay tanto ghoul, weón? Kill the init. ¿Qué dice initiative? Claro. A ver, esa agua está acá. ¿Dónde está? Ahora me perdí, weón. Me perdí donde chucha está la misión. ¿Qué dice la clave? Dice kill initiated cleric. El 48. Law and order. As from hostile target detected. Situation normal. Law and order has been restored. ¿Qué pasa, amigo? Ahora sí no entiendo esta quest, porque esta quest me está diciendo, a ver qué me está diciendo, kill initiative clerk. Esta weá será acá, porque el otro se conectaba, weón.
tenéis que matar al... Sí, no, yo sé. Kill es, obviamente, matar, pero... Pero ¿dónde está, po? Shut down signal receive. Unit returning to charge pod. Porque este lugar tampoco es tan grande. Fíjate que esto ya lo abrí, ya maté todo. Abrí la caja. Aquí maté a, matado a todos los ghouls que habían. Ya no hay nada. Volvimos a la misma sala. Shutting down unit off. A menos que tenga que ver con el robot, no sé, no creo, pero... Se echó a perder, ya no sirve el robot. No, ya no quiere funcionar, culiao. Lo que me parece un poco raro es como... es que... Cáchate que yo... esto de aquí, yo no sé si es el mismo lugar que este, porque... Yo me alejé del aeropuerto, digamos, para entrar acá. Entra, pues, conche tu madre. ¿Cachai que la misión me la marca? Ah, no. Me la marca. A ver. Tengo que echarse afuera porque no estoy seguro, weón. Don't have the key. Me estáis hueviando. Can't pick this. Airport facility key. Can unlock it. Only opens with a key. Facility key. ¿Cómo va a ser otra puta llave? Aquí arriba está la llave. Mira, me están trayendo demasiado. ¿Dónde podría estar? O sea, bueno, no sé. Bueno, perder tanto tiempo en esta weá. Ah, vámonos, por favor. Lower level. Sí, el exit no se sube ni una weá porque no hay salida, weón. Gente, 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 gente. Llámeme pronto, gente.
Lo que no me gusta del Fallout es que todos los mapas son como parecidos. El ambiente sí. Es muy... Es idéntico. Es poco variado el ambiente. Sí. Sí, pero sabes que yo aún así me gusta mucho. Igual voy a jugar el 3 y el New Era. O sea, se supone que es un poco post-apocalíptico, o sea, ambos. O sea, todos en realidad, los tres. Pero la paleta de colores que usaron fue... Nice. Ah, es la misma. Pero... No sé, ¿qué te puedo decir? Aún así no me aburro. Sí, ya, caché, el mapa ya lo tengo casi completo, casi listo ya. Ahora tengo que salir de aquí, pero... No sé cómo, o sea, la verdad que no cacho por dónde voy a salir. Sí, son demasiado grandes estos mapas como para... O muy poco iluminados como para... Claro, me oriento un poco y sé más o menos por dónde vine, pero... Imagínate lo que hueviaba por una llave. Y aquí creo que estoy volviendo al mismo lugar. Sí, estoy volviendo al mismo lugar. ¿Cachai? Me pierdo, pues, bueno. Y la única salida que veo es esta. Pero adivina qué. Need the key. Adivina, gran adivinador. Sí, adivina, gran adivinador. Requiere una llave. ¿Volaste adentro, pogón? ¿A dónde? Detrás de la puerta está la llave. ¿Acá tú decís? Esto no lo he visto. Pero lo de abajo ya lo vi todo. Dice, ¿no vais, Locke? Yes. Y yo vi que te demoraste, ¿eh? Sí, me demoro. Sí. Sí, yo sé que hice novato, pero es que da lo mismo, sí. Igual te puedes demorar. Pero mira, no hay nada, o sea, ¿abrí esto para qué? Para un arma. Y si quiero salir de aquí, ¿cómo salgo? ¿El elevador? No sirve. Pues sí, tío, aquí imposible salir. ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde salir? Por acá vinimos ya. Aquí esto está cerrado y aquí hay alguien. Que no, este bueno no está acá. Apareció de la nada aquí el hombre. Después está la subida. No veo nada. Y... Son las 5. Aquí... Esto me hace perder mucho tiempo. Aquí no hay nada tampoco, no se puede salir, está todo cerrado. Esos ascensores no sirven. La entrada al metro no sirve de nada porque no hay salida. ¿Y por dónde salgo? ¿Caché que hay una salida? Y esa salida
Requiere llave. ¿Cómo entré? Porque ahora no puedo salir. No te dejas. ¿Cómo llegaste? Entré por una puerta que se podía entrar, pues bueno. Pero lo que vuelvo a decirte, no se puede salir. O no he encontrado la forma de salir. El único lugar donde te permiten salir, te pide una tarjeta. Que es la tarjeta de la. Digamos, de la. De las instalaciones del lugar. A menos que. No haya revisado acá, pero yo ya revisé. No hay nada. Y esto tampoco, esto es un terminal de seguridad. No sirve nada, esto va a ir para las torretas. Luego aquí tenía esto. Tenía esto de acá. ¿Hay otro ahí? Sí. Que en realidad estos weones no hacen daño, o sea, al principio sí, porque al principio te ven sin armadura, pero en el momento en que tú te pones una armadura, ellos ya no te atacan, porque saben que van a perder. Entonces aquí esto yo lo revisé y... Qué raro, weón. A ver, ¿tú tenías la tarjeta por casualidad? Me falta que era agarrado, weón. No, no la tiene. Y esta es la supuesta salida, pues, pero la supuesta salida, digamos, igual necesita una tarjeta, pues. Aquí bajáis donde yo entré, digamos. Devuélvete, por aquí no era. Es que este es como el único lugar donde podría estar la tarjeta, por si es que estuviese, digamos, ¿no? Porque nosotros entramos por aquí, por este ascensor. ¿Cachai? Entonces, pero... Aquí había un ID card, digamos, un... Pero no hay nada, weón. Por ahí vine. Abrí esto. Papel. Basura, basura, basura.
Estos son los módulos que da lo mismo. Un núcleo de fusión. Nada importante. ¿Qué hago? No sé, hermano, ya... Te diste cualquier vuelta, hermano. Sí, yo sé. Ya los dejo, chicos, cuídense. Nos vemos después.